Don't take it serious. Life's too mysterious. You work, you save, you worry so, but you can't take your dough when you go, go, go. Life is just a bowl of cherries. So hacia cierto tipo de hombres. Voy a ser políticamente correcto. Viejos y feos. Yo creo que subestima mi encanto. Y es que el feo que busca al guapo solo consigue problemas. Pero el guapo que busca al feo al menos consigue el taxi. Yo no dije que nunca haya caído con un guapo, ¿eh? Gracias a Dios de noche todas las cartas somos pardas. El problema es cuando amanece. Bella de noche, horrenda de día. Es pura suerte. Y yo no confío en la suerte. Yo prefiero usar mi intuición femenina. O sea, si realmente me gusta un tipo con el que dormí, me despierto 3 minutos antes que él. Eso me da tiempo perfecto para desarrugarme el rostro, aplacarme los pelos y reposar. Reposar reposadamente mis reposaderas para que sus ojos al despertar vean en mí a la mismísima Marilyn Monroe. Eso al menos garantiza mi desayuno. Y en una de esas su teléfono. El día de veras, ¿eh? Pinches pestañas. Uy. Nada más déjenme terminar de deshomosexualizarme el rostro y ya estoy con ustedes. Ay. Ya que estoy en estas, les voy a dar un consejo por si andan solteros. Borra de tu agenda aquellos hombres que te cuenten todo sobre su maravillosa madre. B, te cuenten todo sobre su maravilloso psiquiatra. O C, se nieguen a contarte todo sobre su maravillosa madre o su maravilloso psiquiatra. Lamentablemente la experiencia me ha enseñado que para este tipo de hombres tú nunca vas a ser más que material para sus discusiones. Y no es que tenga yo algo en contra del psicoanálisis, ¿eh? No. Yo creo que es una muy buena salida para no aburrir a tus amigos. ¿A poco no? Cuando hay problemas maritales y este hijo de su puta madre tiene un hombro profesional en el cual recargarse, todo su dolor, todo el sufrimiento que tiene que sentir al perderme se diluye, se esfuma, así que chiste. Seamos honestos, la verdad, o sea, yo no estoy diciendo que solamente tengan que salir con hombres cuerdos, ¿eh? Porque tampoco hay tantos pececitos en el mar. Lo que sí estoy diciendo es que salgan con hombres que estén dispuestos a luchar. Y ojo, porque no nada más se tienen que cuidar de los locos y los feos. También están los imposibles. ¡Uy! Chequen, estos se distribuyen en 3 categorías principales. Los casados. Los provinciales.
lesbianos y los heteroflexibles. Ay, Dios mío, esas aventuras son las peores. Porque una entra con los ojos bien abiertos, sabiendo todas las limitaciones y aceptándolas de modo maduro. Y luego, ¡cras! Terminas prendiendo veladoras negras, pidiéndole consejos a una vidente, volteando saltos de cabeza a medianoche. Y luego te preguntas, ¿qué pasó? Yo te voy a decir qué pasó. Obtuviste lo que pediste. La persona que se cree lo suficientemente madura para manejar una aventura condenada al fracaso es la misma que mantiene ricos a los editores de novelas góticas y a los compositores de canciones trágicas. Y entonces, ¿qué hombres quedan? No, ya no sé. Pero, pues, aunque sean pocos, debe haber alguno que valga la pena, ¿no? En mi casa, una vez hubo uno. Se llamaba Charlie. Y era todo lo que yo podía decir. Alto, guapo, rico y sordo y mudo. Ay, no me gritaba. Todos sus amigos eran muy buena onda y calladitos. Yo podía estar escuchando música a todo volumen y él podía seguir leyendo sin el mayor problema, ¿eh? Y lo mejor de todo, podía roncar. No, él lo tenía prohibido. Incluso hasta aprendí algo del lenguaje de señas. A ver, era cucaracha. Es escoger. Este es mi favorita, significa te amo. Y yo lo amé, pero no lo suficiente. Bueno, supongo que yo también hice rico a un par de editores góticos. En fin, como verán, soy un artista. O ya lo que queda de una. Ahora mis amigos me llaman como al jamón. Virginia. Virginia Han. Hermoso, ¿no? Hermoso como una patada en los huevos. Y eso que todavía no les digo mis nombres de antes. Dolores Delano. Salomé Terán Duro. Marisa Caleche, en sanitario, hay que vergüenza. Aunque no lo crean, detrás de todos estos nombres, este rostro, este cuerpo falso, soy una persona fuerte. Soy una persona dura. No nos queda de otra cuando se es de esta especie exótica que no es ni de una cosa ni de la otra. ¿Qué hora es? Me tengo que cambiar, perdón. ¿Les molestaría darse la vuelta? ¿O al menos taparse los ojos? Es que me da mucha pena que me vean en faja. Cuando las leyes de las mujeres y los homosexuales sean aprobadas, yo y las mías vamos a ser barridas bajo las alfombras. Ignoradas. Pero está bien. Con esta voz, con este talento, con este rostro, yo no tengo nada de qué preocuparme. Siempre voy a poder manejar un taxi. Y es que hay cosas muchísimo más sencillas que ser una drag queen, ¿eh? Pero a mí no me quedó de otra. Por más que lo intento y por más, no puedo andar en flats. ¿Saben lo que realmente quiero? Quiero un macho. Un macho internacional. Sí, así, como el nombre del barrio. Quiero un hombre que sepa lo que quiere y que no le dé miedo de salir a buscarlo. Un tipo solvente, que le encante complacerme, que sea feliz con lo que espero de él, y yo ser feliz con lo que él espera de mí. Un ganar-ganar, un macho internacional. Y ojo, porque no quiero a alguien que solamente me quiera así. Yo lo necesito para la otra parte de mí, la parte que no está bien protegida, la que no tiene armadura. Como Virginia tengo mis fans y se agradece, pero para amar a una drag queen tienes que hacerlo como una pintura al óleo. Para apreciar todo, tienes que verla bien desde lejos. Y bueno, creo que ahora sí ya estamos en el mismo canal, ¿no? Y quién sabe, tal vez el hombre de sus sueños esté por aquí esta noche. Los dejo.
En mi vida me he acostado con más hombres de los que están nombrados o enumerados en la Biblia, en ambos testamentos y en la versión extendida. Pero ni una vez, ni una sola vez, me han dicho, te amo. Al menos no del modo que yo pueda creer. Y a veces me pregunto si realmente importa. La única respuesta honesta que puedo darme es, sí, sí, sí me importa. Me importa mucho. Pero no lo suficiente. Life is just a bowl of cherries. Don't think it's serious. Life's too mysterious. You work, you save, you worry so, but you can't take your dough. Murray, ¿puedes llamarme, por favor, rápido? ¡Maldita sea, Murray! ¿Por qué tardaste tanto? La ducha podría haber esperado, Murray. El champú en la ducha podría haber esperado, Murray. El hombre con el champú en la ducha podría haber esperado, Murray. No, 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 no me cuentes. No quiero saber. Perdóname, tengo que colgar. Sí, tengo que mantener la línea libre. Perdón. Ed. No, estoy esperando una llamada de Ed. Pues solo quería saber si el teléfono funcionaba. Ay, Murray, no, claro que va a llamar. ¿Tú crees que yo me sentaría aquí 6 días si supiera que no fuera a llamar? ¿Cómo? Pues, no. Mira, hoy es martes 9 de la noche y él tendría que llamar en algún momento después del martes 9 de la noche, ¿no crees? Claro que va a llamar, Murray. No, 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 obvio sabe que esto va en serio. Él sabe que no soy como los otros hombres con los que él se ve. No, Murray. Mira, cuando has estado viendo a alguien durante casi 6 meses, construyes una relación basada en la confianza y el respeto. Algo que tú y Mr. Magic, se me cayó el shampoo fingers, jamás entenderían. No, Murray, claro que va a llamar. Y cuando lo haga, y cuando... ¡Cállate! Cuando lo haga, el teléfono va a estar libre. Hola. Hello. ¿Eres tú? Hello. ¿Era yo qué? ¿De qué? Sí, justo ahora, ¿eres tú tratando de llamarme? No. Ah, entonces, ¿quién sería tú? Lo que pasa es que yo no estaba en mi casa, ¿tú crees? Me fui de viaje toda la semana, no estaba, y pues ahorita que iba a entrar, empezó el teléfono suena y suene. Entonces saco las llaves para abrir la puerta y claro, que se me caen, entonces me agacho y se me abre la maleta y se sale todo por todos lados. Y ya, rápido, abrí, abriendo para adentro y cuando contesto que me cuelga. Así que, hola. Mira, yo pensaba llamarte en estos días, pero la verdad es que he estado muy ocupado. No, no te preocupes, ya estamos hablando ahora, ¿no? Arnold, una amistad va a venir a cenar esta noche. Sí, está bien, yo solo marqué porque pensé que tú me habías hablado, así es que si quieres háblame cuando no estés tan ocupado. Ok, ok, y perdón, te hablo mañana, ¿sí? No pasa nada, yo entiendo esto. No, ¿tú entiendes qué? Oye, nunca me das chance de ser yo quien te llame. Siempre que estoy a punto de hacerlo, me llamas tú primero. ¡Telepatía! Oye, además piensa en todo el dinero que te estoy hablando del teléfono. Eres increíble, lo sabía. Ya sé, no sé cómo me soportas.
Oye, bueno, ya cuéntame, ¿cómo te fue en tu viaje? ¿Cuál viaje? ¡Ay, mira! Padrísimo. ¿Quién me dijiste que venía a cenar? Una persona que no conoces. Como sabes, yo conozco un montón de personas. Imposible. Bueno, ya es un viejo él o un nuevo él. Uno nuevo amor. Ah. ¿Dónde lo conociste? ¿En el Macho Internacional? ¿Por qué te haces esto? ¿Qué? No puedo hacer una simple pregunta. ¿No puede una persona interesarse un poquito en la vida de otra persona? Mira, realmente tengo que irme, sí, te llamo después. No, es que eso me dijiste la semana pasada. Bueno, tal vez si me dieras la oportunidad de decir, yo quiero que me primero. Sí, te estoy pidiendo eso justo, una oportunidad. ¿Por qué me estás tratando como si fuera alguien que recoges en la calle, eh? ¿Me dejas llamarte mañana, sí? No, no, Ed. Hasta la semana pasada podría haber jurado que todo iba bien entre nosotros. Solo, dime, ¿estamos bien? Ahora no, ahora no. No, sí, ahora. No, es que me vas a hacer enojar. Enójate, pero habla conmigo. Ay, esto no va a salir bien para ninguno de los dos. Ah, ahora tú decides qué sale bien para los dos. Tal vez es lo que necesitamos, Ed. Tal vez es lo que yo necesito. Tú no puedes pedirme que me siente aquí esperando a que me hables. Oye, yo nunca te he pedido eso. Te he dicho que salgas, que conozcas gente, que la pases bien. No, Ed, yo no soy así, ¿ok? Bueno, a lo mejor yo no estoy listo para un compromiso. No, no te lo estoy pidiendo, pero si tengo que aceptar que tú andes viendo a otros, tú tienes que aceptar que yo no. Estás loco. Estoy solo. Ah, esa no es mi culpa. ¿Quieres apostar? No, es que no tienes ningún derecho a hacerme sentir culpable, Arno. Resulta que estoy enamorado de ti. Eso debe darme algún tipo de derecho, y si no me da derecho a verte, por lo menos tengo derecho a fijarme de eso. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Quiero que me digas qué está pasando. Quiero que me digas cómo en 2 semanas pasamos de estar juntos a cómo chingados ganas esto. Te estás poniendo muy difícil. Oye, no habla conmigo, por favor. Es por tus padres, ¿verdad? ¿Son ellos los que vienen? Ay, a ver, ¿qué te parece si paso a verte mañana? Te busco y... No, sé perfectamente qué va a pasar si vienes. Todo va a ser maravilloso, como siempre lo es cuando estamos juntos. Y ya nunca vamos a hablar de esto, ¿eh? Yo quiero hablarlo ahora, por favor. Mira, ella está a punto de llegar, sí. Mira, te busco mañana, por favor. Mirella. Ah, no. ¿Dijiste Mirella? Ay, mierda. Ah, mierda. Perdóname, yo... Es que te lo juro que pensé que habías dicho, Mirella va a estar aquí. No, dije, mira, ella, Arno. Estoy viendo a una mujer. Y la loca soy yo. Así es, precisamente por lo que no quería discutirlo. Ah, no, no, tienes razón. Todo tendría mucho más sentido si lo discutimos después de tener sexo, ¿no, Ed? Ya, es por tus padres. No, es por mis padres. Entonces, ¿por qué de repente me sales con esto? Ah, no, me vengas ahora que no te conté de mis relaciones con mujeres. Ah, no, claro que me hablaste de tus relaciones con mujeres, pero yo pensé que eran tus primas, tus hermanas, tus hermanas. Oye, eso no es chistoso. Ay, no seas histérico, eres hilarante. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto, No mucho. Bueno, ¿y cómo la conociste? Bueno, mis amigos Bob y Janet me preguntaron si estaba saliendo con alguien porque me querían presentar a esta chica. Sí. ¿Y qué les contestaste cuando te preguntaron que si estabas saliendo con alguien? Les dije que no. No podía hablarles de ti, hermano. No, pues Dios no lo quiera, ¿verdad? ¿Cómo es ella? ¿Por qué mejor no me mandas al diablo y me cuelgas el teléfono? Habla conmigo, quiero entender. ¡Bueno! Ella es... maravillosa. ¡Vete al diablo! ¿Qué cosas has hecho de mí? Ninguna cosa. Ah, mira, sí me voy a poner en mi lápida. Cuando me muera, va a decir, aquí ya sé ninguna cosa. ¿Y por lo menos le dijiste que salías con hombres? No pensé que fuera importante. Por supuesto que no. Hay cosas privadas que simplemente tienen que seguir siendo privadas. Ay, Ed, ¿no crees que fue ser un poquito deshonesto? No, nosotros tenemos una relación mucho más madura que eso. Ay, qué lindos. ¿Y cuándo te llevas a conocer a tus padres? Este fin. No lo puedo creer. ¿Y me dices que ellos no tienen nada que ver con este arrepentido estallido de heterosexualidad? Mira, yo la verdad no sé mucho sobre heterosexuales, pero sí sé que cuando un chico lleva a una chica a conocer a sus padres... ¡Uy! Eso ya no es una cita casual, ¿eh? ¿No crees que está siendo injusto con ella? Ya ni hablar de lo injusto que está haciendo con
conmigo, ella tiene derecho a saber la verdad en lo que se está metiendo, ¿no crees? Él